el conjunto Atardecer tiene el estilo de la música de Durango. La música de Durango tiene poco que se empezó a extender todo lo que es en todos Estados Unidos y México. Y bueno, pues gracias a Dios ya está empezando a llegar a otros países también de Latinoamérica. Y bueno, pues el estilo es un pasito que siempre existió en Durango desde hace, bueno, unos 20, 30 años que existe y se ha bailado. Ahora nos tocó andarlo promoviendo por otros países, por otros estados de México, y para llevar la música que no era conocida para nada. Y bueno, pues a la gente le ha gustado demasiado, lo ha aceptado bastante y bueno, pues nosotros bien contentos por eso. Descuida, yo bien comprendo y te sabré perdonar. Perdona si te fastidio, pero es que es mi sentir. Bueno, nosotros trabajamos mucho en conjunto, trabajamos para hacer un disco, siempre decidimos todos, buscamos temas entre todos, los acomodamos según a lo que se vaya necesitando, las necesidades del grupo, y bueno, pues componemos también algunos temas, los metemos ahí en los discos, y bueno, pues han funcionado bastante bien y la gente lo ha aceptado muy bien. Mucha gente, cuando nosotros llegamos a lugares, se nos quedan viendo así como que estos que, o sea, dicen... ¿Será por el sombrero como lo usamos? ¿Serán las botas que usamos? No sé qué será, pero siempre cuando no conocen el estilo o el grupo, cuando hay gente que no sabe nada de la música regional mexicana o de la música duranguense o del conjunto Atardecer, están viendo como, ¿quién será? ¿No qué? Y nomás no me llore, irá, y échale Atardecer. Bueno, ahorita estamos trabajando fuertemente con lo que es el próximo disco. Ahorita, bueno, pues se está manejando el tema de las mariposas, que es el segundo corte del disco nuevo. Y está también el pasado de Antes de que te vayas, que fue con lo que empezamos a promocionar. Y estamos ya trabajando, pensando pues en lo del próximo disco. Por ahí hay unas grabaciones que vamos a hacer con otros artistas, a dúo. Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir. Estamos pensando en trabajar fuertemente primero lo que es México y Estados Unidos. Ya salieron ofertas para ir a por ejemplo, a Guatemala, pero estamos aguantando un poquito. Queremos trabajar, por ejemplo, bastante México. Estuvimos 2 meses y medio por allá. Y bueno, porque queremos que la música llegue y que esté en todos los mercados de todos los rincones de México.